Buenos días, hoy es domingo 23, me parece, de junio de 2024. Son las 10 y 24 minutos y vamos a hacer una rutilla en domingo, saliendo de Ourense por la carretera de Santiago, subiendo. El proyecto de hoy es ir a San Andrés de Teixido, no, a un mirador que hay al lado de San Andrés de Teixido, el mirador de Teixedelo. A San Andrés de Teixido, según la leyenda, vai de morto que non vai de Vigo, en Galicia. Es decir, que yo ya he ido un par de veces, así que ya estoy excusado de ir en ectoplasma, pero cuentan mis amigos que algunas veces han visto ir a una persona en transporte público y sacar billete para su familiar muerto, para llevarle a San Andrés de Teixido. No lo sé, yo no lo he visto nunca. Así que bueno, ha sido un poco complicado hacer que la app de BMW me lleve por donde quería ir, porque quería ir por, digamos que como es entre Ourense y esa zona, es una línea recta de sur a norte en Galicia, pues quería ir pasando por una línea recta entre Santiago y Lugo. Bueno, pues la app se empeña en mandarte por Lugo, e incluso si haces la ruta en Google Maps y sale como tiene que salir, pero luego la pasas a través de uno de los programas que hay. Yo usaba hasta ahora una página que se llama Maps to GPS X, me parece que se llama, pero ya no funciona demasiado bien. Para empezar, no funciona si tienes varios puntos, pero aún teniendo solo un punto de salida y otro de destino, pues al pasarla a GPX y luego a la BMW, te manda por Santiago. Así que he tenido que ir pues de punto a punto, haciendo una ruta con la app de BMW, copiando de Google Maps, es decir, con una pantalla de Google Maps, otra pantalla la app el móvil, la app de BMW, ir diciendo, vete de aquí a aquí, de aquí a aquí, y con, pues no sé, 7 u 8 puntos, pues he conseguido en principio que me mande por donde quiero ir, que es pasar de Guntín y en una rotonda, se llama la zona Aveiga, me parece, pues girar a la izquierda y seguir hacia arriba, pasar por Friol, puentes de Domingo Flores y ya hacia la costa. Bueno, pues de momento eso es todo. Veremos qué tal será. Son 210 kilómetros más o menos y allá vamos. Bueno, pues ya he pasado Guntín y ahora voy a coger a la izquierda en esta rotonda para ir hacia Friol, que está a 20 kilómetros. Acabo antes de Guntín, voy a hacer el stop como Dios manda. Acabo de iba a decir sorprender, no, de ver a la Guardia Civil en medio de una larga recta sin peligro ninguno, sin tráfico ninguno, porque esta carretera tiene poco tráfico y encima es domingo, colocando el radar de trípode en la entrada de una pista forestal, que como se ve pues aquí están muy ocultas por la maleza, a cazar. Yo lo siento mucho, te respeto mucho a la Guardia Civil como al resto del mundo, pero me parece que es poco ético y poco estético, y además incluso dudo que sirva para mejorar la seguridad vial, porque es importante la proporcionalidad de la pena en primer lugar, y porque
Primero, yo no sé si el que pasa por ahí se entera enseguida de la multa. Y segundo, cuando te cogen en una situación tan inocente como esa para cascarte la multa, vale, puedes decir, no, contribuye a la seguridad vial porque es que resulta que el que le han cascado 200 euros de sanción, pues va escaldado y va más despacio porque le escuece. O al contrario. O piensa, pues para que me casquen lo mismo, si voy en una recta sin peligro, un poco más arriba de la velocidad, que si voy así en una situación verdaderamente peligrosa, que les den por el rasca a todos y voy como me dé la gana. Pero, insisto, es que ahí es donde no hay que poner el radar, porque ese radar es solo para cazar, para recaudar. Es lo que tenemos. No sé si decir el nombre, pero bueno, no digo el nombre, digo el cargo. Con el director general de tráfico que tenemos, ¿qué nos podemos esperar? Pues ala, tened cuidado y sed buenos. Pues como me figuraba, después de pasar Guntín, es una ruta muy, muy agradable, lentita, como las que a mí me gustan. Aparte es camino de Santiago, y bueno, en fin, paisaje gallego, que es, la verdad es que estupendo. Así que ahí estamos. Me faltan 71 kilómetros para llegar. Pues esto es Aspontes de García Rodríguez. Está allí el lago, un lago famoso. Se está poniendo el día un poco mustio. Espero que en el mirador no esté tan nublado, porque si no, no va a haber nada que mirar. Se pone coruñés el tiempo. Esperamos que sea por aquí arriba y luego más abajo vuelva a abrir un poquito. 17 grados. Traigo un chalequillo ahí en la maleta, por si acaso. No sé si no tendré que parar a ponérmelo. Ups, se pone bien cerrado. Bueno, pues esto es la ría de Ortigueira, pienso, San Claudio. No sé si la captará la cámara. A ver si un poquito más adelante. Me quedan 23 kilómetros. Bueno, por lo menos al bajar ya la niebla se ha despejado. Pero no tengo muy claro que tenga vista buena del mar cuando llegue a mi destino. Aquí quizás se vea un poco más la ría. Se ve que debemos estar en marea baja porque está bastante desproveída de agua. La ría nuevamente, no sé si es la misma o es otra, la verdad. Aquí la orografía es cambiante. Bueno, pues ya me he desviado de la costa, que he dejado atrás, y ahora estoy yendo hacia, en dirección hacia San Andrés de Teixido. La temperatura ha mejorado, ahora mismo hace 19 grados, pero arriba hay niebla, con lo cual me da que, miradores, poca cosa se va a ver. Bueno, ya lo veremos. Bueno, de momento ya subir está siendo un espectáculo, ¿eh? O sea que, uy, y bajar va a ser mejor todavía, por lo que veo hacia atrás. Así que fenomenal. Pues como me temía, me parece que arriba no se va a ver un pimiento. O sea, tenía que estar ya viendo una vista espectacular. He pasado ya varios miradores, pero están las nubes. ¿Qué le vamos a hacer?
Vamos, es que no se ve ni un pimiento. Ya he pasado por uno de los miradores arriba y se ve la valla. Nada más. Llegaré al de Teixeirelo, pero esto va a estar así. Se ven los coches cuando ya están al lado. Pues ahí hay un potrillo tumbadito detrás de su madre, tan contento. Nada, me voy. No ha abierto el día. He podido ver el mar un poquito de nada, pero ya está. Yo que tanto critico la app de BMW, y creo que no me falta razón, sin embargo, las cosas como son. Acabo de descubrir que tiene la función de invertir la ruta. No lo sabía. La tiene, así que usémosla. ¡Hala! De vuelta. 212 kilómetros, llegada a las 4 y media, entre las 4 y media y las 5. Pues vamos a la niebla de nuevo. Vamos a... ya. Hoy, claro, si no quito la pata... vamos allá. ¡Ale, hop! Hacia la niebla. Bueno, y como decía, aparte de que la carretera de llegar hasta allá es espectacular, es así estrechita, pero de muy buen firme, claro, con el suelo mojado y la lluvia, pues hay que velarse un poco, pues tiene un paraje estupendo, tiene muy buen firme, y de un momento a otro, una vez que estemos aquí abajo, pienso que sí que vamos a ver el mar. A ver, ya se intuye por allí. Vamos a aquella población que no me acuerdo si es Cariño o es otra. Ah, pues no se ve el mar, se ven las nubes sobre el mar. Bueno, un poquito se ve, un poquito, sí. Se ve el mar. Bueno, nos perdimos la vista mejor, pero la cosa tampoco está mal del todo. Las Pontes de García Rodríguez, eso no sé si es una central nuclear y no sé si están activo o no. Sé pocas cosas, no sé. Y el lago de Las Pontes, que no sé si es, no sé si he oído por ahí que es artificial o algo así, pero no estoy seguro. Es bastante grande, la verdad. Segunda salida en la rotonda. Yo creo que por la pinta la central es térmica, pero también por la pinta está parada. Esto es Parga. Es curioso que aún quedan algunos pasos a nivel. Además este con el stop aquí y todo complicadito. Y ahora, ¿por dónde nos vamos? Por aquí. Muy bien, y ahora por aquí, me parece. Aquí sí que está el firme un tanto estropeado. Bueno, pues estamos ya llegando al cruce con la carretera de Lugo a Ourense, muy cerquita de Guntín ya. Me quedan pues como unos 90 kilómetros. Ahí pone 77, yo creo que son más, pero no, sí, pueden ser 77, 80 kilómetros para Ourense. Lo bonito del viaje ya se terminó, porque esta carretera, por razones laborales, la tengo muy conocida.